Estoy dando todo el preámbulo para terminar de contar el cuento de Madeira. Entonces, todo el preámbulo. El cuento de Madeira va. Echamos para arriba, pero con toda la velocidad del caso. Y tú sabes, y el bicho tembloroso. Y claro, uno en ese momento, no, bueno, no pasa nada, amigo. Todo va a estar bien, abróchese un cinturón. Y ponga a respaldar el Guido, no se estén acostando. No se acueste porque no se pueden perder este capítulo. Nada, dimos una vuelta, el señor que teníamos al lado, la productora le preguntó, ¿qué está pasando? Pero con ganas de tirarse a abrir la vela. Ah, porque además, nosotros siempre compramos pasajes de emergencia, del puesto de emergencia. Cuando tú compras pasajes de puesto de emergencia, es porque tú quieres más espacio, no porque quieres ayudar en el avión en un momento dado. Las azafatas se confunden. O sea, uno compra puesto de emergencia, entonces siempre se acerca a la gringa. Hi, you know, hi. Do you know that you are sitting here and the emergency row, you know? Mm-hmm. Are you able to help if something happens? Mm-hmm. Tú dices, mm-hmm, porque si tú le dices no, te paran. Ese puesto tiene un precio mayor. No, a ti no te sientan en el puesto de emergencia porque, ay, te tocó. ¡Qué cómico! No, tú pagas, no sé, 60, 90 dólares más y te sientas en el puesto de emergencia para poder estirar las piernas para que no llegues con gangrena al lugar. Para que tú puedas estirar un poquito más las piernas. Entonces siempre te pregunta y la tipa te dice, necesito la respuesta de cada uno de ustedes, un sí verbal. Entonces todo el mundo empieza, todo el mundo un idiota. Yes, el otro, yes, el gordo, yes. El gordo no va a ayudar. El gordo representa un problema. Se va a taponar saliendo y el avión va a fracasar. Pero nadie habla de esa verdad, una verdad del tamaño del avión. Todo el mundo se hace loco y ve al gordo así, puyúo. Entonces, nosotros estábamos sentados en el puesto de emergencia y yo ya estaba viendo dónde es que se abría la verga, porque todo eso te lo explican cuando uno está sentado en el avión, que esa vaina está agarrando, tú sabes, que está, no sé qué, empiezan las mujeres ahí, pasan un video, American Airlines pasa un video aburridísimo. Me encanta mucho más el de British Airways porque agarran artistas británicos y entonces se ven cómicos haciendo las piruetas que esa gente tiene que hacer, que si sales por aquí, por dos para allá. Nadie le está parando bola a esa gente porque además la gente que está cagada, va cagada. Horrible, mientras tú estás haciendo así, está diciendo, puede pasar esto. Se va a iluminar esta verga y vamos para abajo. La gente que está asustada va, que no quiere ni ver a esa gente diciendo esa vaina. Y el que no está asustado, mi amor, va viendo una revista, viendo el teléfono, mandándote mensajes, porque además empiezan, apaga el celular. ¿Quién apaga? Nadie lo apaga. No lo apaguen, no pasa nada. Eso no pasa nada. Lo que pasa es que las aerolíneas joden mucho, mucho. Uno está mandando un mensaje ya y la tipa, de cell phone. ¿Tú crees que el avión va a dejar de pegar porque el piloto dice, siento? Hay un mensaje de texto que está pasando aquí ahora mismo. Torre de control me dijo que hay un mensaje de texto. Y es de Yo Harry. Y es un mensaje de texto de SOS Venezuela. ¿Qué está pasando? O sea, olvídate de eso. Eso no, un carajo, no pasa nada. ¿Tú crees que tú vas a interferir en la torre de control? La torre de control, estoy recibiendo unos textos aquí que iban por una gente, pero cayeron en la torre de control. Olvídate de eso, eso no existe. Pero joden mucho. Ya lo dijo la gente de la aviación de los Estados Unidos. Lo sacaron en una vaina que ningún mensaje de texto, ningún teléfono interfiere un carajo. Pero la gente le gusta joder y joder. Yo se lo dije el otro día a una azafata. A mí no me... Ya yo sé, ya yo leí una vaina en el Time. Lee tú que eso no pasa nada. Y la mujer... se fue arrecha como este huevón. Pasa nada, no pasa nada. Luego además te conectas, pagas 20 dólares y te conectas en el aire, que ahí uno sí dice, esto sí es galáctico, esto sí es otro nivel social. Cuando tú estás volando y tú te puedes conectar en la vaina y le mandas mensaje a la gente, estoy volando, la gente que no, sí, idiota, sí, estoy volando. ¿Tú cómo coño crees que tú estás escribiendo del cielo? O Jesús bajó y te me estás mandando un mensaje a ti. Entonces estábamos en la vaina, hicimos una vuelta. El tema con el aeropuerto de Madeira es que hay unos vientos muy fuertes porque eso es mar abierto. Y en el mar abierto no se suele aterrizar. Es en la tierra. Entonces, como está en mar abierto,
el avión no puede aterrizar con el viento a favor, porque empuja tanto el avión que el avión no logra frenar y cae en el agua. Súper chévere. O sea, porque hace ni cum. Y eso se hunde rápido. Vamos, ajá. Adiós. Entonces, no es que el gordo que ayuda a la puerta, o sea, se trabó. Entonces, el tipo dice, no, no, eso es que vamos a dar la vuelta en el aire y vamos a aterrizar en contra. Ah, en contra, mejor. Me encanta así, porque en contra es más positivo. Dimos la vuelta en el aire y nos empeñamos en contra del viento al revés. Entonces, súper chévere, porque además nos dimos cuenta en ese momento que el aeropuerto de Madeira se llama Cristiano Ronaldo. Y yo dije, por eso es que no se va a lograr este aterrizaje aquí. Con la cara, la jeta de Cristiano Ronaldo, que además le hicieron un busto que el señor está pero virolo, pero perdido. Parece de verdad una vaina, como los niñitos cuando estábamos chiquitos en el colegio que eran virolo. Yo tenía un amiguito que era virolo, pero virolo. De cuando te digo virolo, virolo mal, que uno cuando hablaba con él, uno siempre estaba buscando cámara 1 y cámara 2. Si le vas a hacer la cabeza a Cristiano Ronaldo, por lo menos ponle los ojos como es. Y no nos hagas esto en el aeropuerto, porque por eso es que ese señor virolo no ve para dónde es que va el avión y estamos todos confundidos. Yo les digo, si quieren ir para Madeira, vayan para Madeira. Ya ustedes saben, ya ellos, yo Harry se los dijo. Después me enteré que es el 7º aeropuerto más peligroso del mundo. En escala. Y creo que los primeros 6 están cerrados. Entonces, en el 7º... El 7º es el que está abierto, que es el de Madeira. Así que es una isla encantadora, llena de belleza, llena de gente bonita, mucho cachito, mucho mini lunch, mucho golfeado. Pero tiene el detalle del aeropuerto. Si tú quieres ir en ferry, vaya en ferry. Pero en avión te tiene esa parte. Y cuando tú llegas y le cuentas a la gente, sí, sí. A mí me pasó peor. ¿Y cómo coño vives tú aquí? Porque yo hubiera pedido, yo me hubiera ido para otro lado. O sea, yo no puedo vivir en un sitio donde yo no pueda aterrizar tranquilo. O sea, no, no puedo. O sea, tú te vas a mudar para una vaina. No, porque mis abuelos son de aquí. Bueno, pero tus abuelos salieron. Sigue el ejemplo. Tus abuelos se fueron porque regresaste. A lo mejor hay una lectura de todo eso, pero después de Madeira nos fuimos a Tenerife. Vamos a ver la foto de Tenerife. En Tenerife hay venezolanos que uno le da pena. Mírame eso. Aquí está la productora, la negra, y aquí está el productor, David, que bueno, mira, esto es 1500 gentes. Este es un teatro increíble. Tenerife está lleno de venezolanos que no le da pena con la gente canaria. Todo el mundo, ¿y dónde eres tú de Venezuela? La gente, ah, ya. Me imagino. Y uno, sí, qué pena. ¿Para qué se fueron a mi país a tirar? ¿Para qué? Porque además el país de uno no es como, no tengo nada contra ningún país latinoamericano, los quiero mucho todos, pero cuando uno va, por ejemplo, a México, uno dice, ah, aquí está la cultura azteca. En cambio, nuestros indios no aguantaron. Vieron la niña, la pinta y la Santa María y estaba la india pero secándose el pelo. Mira. Mira, vale, mira. Hoy hay fiesta. Mira, Churumberú, hoy hay fiesta, cállate. Hoy hay fiesta, hoy hay fiesta. Y claro, mi amor, eso dieron totona a todo aquel que pasó. Porque nosotros, esta mezcla de nosotros no es una mezcla indígena. En cambio, en Perú se escondió, también esa gente se escondió. En Ecuador también se escondió, toda esa gente se escondió. ¿Por qué no dieron totona? ¿Qué pasó? Se asustaron. Vieron a los españoles y dijeron, no, no, monstruo. Y no hubo mezcla, no hubo mezcla, no hubo mezcla. Nosotros llegaron los canarios, porque esto fue una de la gente que, o sea, canarios en la época de los 60, 70, eso es una cosa que llegaban los canarios. Y los canarios tienen un acento muy dulzón para los españoles. El español de Madrid es castizo, que uno solo no se le quita nunca. Es la Z, la C, la S, que eso siempre será así. Pero el canario es más dulzón, es más como una isla, pues. Entonces, en Venezuela se confundían. Tú no sabías quién era canario, pero habían que jode. Y mira, están los hijos de los señores canarios. Que miren, si paren bastante, ¿ves? Si hay fertilidad en ese pueblo. Entonces, esa gente se regresó para su isla, que también está bien lejos. Están retiraditos también en el... Eso es África, me dispensan. No, sí. Sí, en la misma altura de África. O sea, es lindo, pero es África. África también es bonito, tiene leones y todo eso. Y elefantes.
Pero la gente le da como cosita, ay no, uy, yo no estoy diciendo nada malo. África tiene muchas películas que se han hecho en África, muchas bellezas, muchas cosas. Chaka Zulu lo salió de África. Tampoco se mezcló, no se quiso mezclar. Pero es lindo, todo bello, pero es abajo, 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 abajo que casi uno no llega. Abajo, abajo, abajo que tú dices, porque esta gente vino para acá. O sea, a buscar qué busco aquí. Pero bello, Tenerife, la pasamos chévere. Una noche, bellísimo. Para toda mi gente del Doral que siempre estamos buscando nuevos lugares, dónde entretenernos, dónde pasarla bien, dónde compartir con esos amigos de la oficina, quizás esas personas que siempre compartimos y queremos un lugar diferente, quizás encontrar hasta tu media naranja. Te recomiendo el nuevo restaurante 107 Steak and Bar, un lugar muy divertido con música en vivo, brunch los fines de semana, tienes ahí el Ladies Night y por supuesto un montón de actividades que va a llenar ese lugar de experiencias inolvidables. Te lo recomiendo para que vayas en la 107 con la 33 calle, justo dentro del Hotel Element. Síguenos en sus redes sociales, @107steakandbar. Una carne divina y un menú completamente internacional. También tiene su página web www.107steakandbar.com. Disfruta de lo mejor del Doral en 107 Steak and Bar.